soy Lidia Briarte, médico alergóloga del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy voy a presentarles una charla respecto a alergia a medicamentos. Espero que sea de su amplíen sus conocimientos con esta charla. Empezamos con la charla de alergia a medicamentos. Enfatizar que hablar de alergia a medicamentos es un término bastante amplio. Cada medicamento cada grupo farmacológico amerita una charla. Si hablamos de alergia a AINEs, alergia a betalactámicos, alergia a macrólidos, alergia a antituberculosos, pero vamos a hablar un tema básico general para que tengan un conocimiento al menos básico, específico de la alergia a medicamentos, que muchas veces maletiquetamos a los pacientes como alérgicos y les prohibimos determinados grupos farmacológicos que posiblemente podrían beneficiarlos si hiciéramos un diagnóstico correcto. Y mayor aún, utilizamos o aumentamos el nivel a utilizar fármacos de mayor costo, sobre todo. Y respecto a antibióticos, incrementamos el tema de la resistencia antibiótica. Empezamos. Iniciaremos esta charla haciendo un recuerdo inmunológico de las clases que pudimos tener en la carrera, ya sea de médico o en carreras afines al sistema sanitario. Como todos sabremos, las reacciones de hipersensibilidad, existen 4 grupos de reacciones de hipersensibilidad: la reacción tipo 1, 2, 3 y 4. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 son las que comúnmente podemos encontrar los pacientes que se ven en pacientes en emergencia o con pacientes que nos comentan en la consulta que han tenido determinadas reacciones. Es lo más habitual ver reacciones tipo 1 mediadas por inmunoglobulina E, pero como veremos más adelante, también existen reacciones pseudoalérgicas, falsamente alérgicas. Podemos ver que hay reacciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, y las reacciones que nos implican severidad, sobre todo a largo plazo o tardía, son las reacciones de tipo 4. Podemos ver que las reacciones de tipo 1 clínicamente se manifiestan como una rinitis alérgica, asma alérgica, incluso anafilaxias. Respecto a las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, es donde encontramos a las famosas reacciones que hemos podido oír alguna vez en hospitales, la reacción de DRESS, ¿no? Que es un exantema maculopapular con eosinofilia y que puede tener afección hepática, renal, pulmonar y comprometer otro tipo de órganos. Las dermatitis de contacto de tipo alérgico son reacciones de hipersensibilidad tipo 4. La pustulosis exantemática aguda, conocida como AGEP en las siglas en inglés o PEGA en español, son reacciones de hipersensibilidad tipo 4. Posiblemente no estemos tan familiarizados con estos términos, directamente definimos alergia, pero si nos vamos a los mecanismos inmunológicos, esta es la base para empezar a un mecanismo inmunológico, que nos va a llevar a orientar a nuestro paciente, sobre todo para hacer un correcto diagnóstico y una posible evitación o no del medicamento implicado. O sea, esta tabla es bastante importante tenerla. Se la dejo aquí para que luego la revisen lentamente en su casa, de forma tranquila. Entonces, también definir muchos términos en las reacciones adversas al medicamento, como que es una anafilaxis, una reacción en la cual está comprometido más de 2 órganos, que puede llegar a ser letal. Las reacciones pseudoalérgicas son reacciones falsamente alérgicas que similan o mimetizan síntomas similares a la anafilaxia, pero que no tienen un mecanismo alérgico o un mecanismo inmunológico, como veremos más adelante. La intolerancia de medicamentos es lo que estamos habituados a ver. Y bueno, términos que podemos observar acá. Respecto a la clasificación de las reacciones adversas a medicamentos, les mostraré primero la determinación, que las reacciones pueden ser de tipo A o de tipo B. Solo hay tipo A y tipo B, y dentro de cada tipo desglosaremos tipos de reacciones. Lo que nos importa aquí, definir qué es una reacción tipo A, es una reacción que es predecible, versus la tipo B no es predecible. Lo que normalmente vemos en nuestras consultas diarias son reacciones tipo A predecible. Por ejemplo, el paciente que tomó un tipo de antiinflamatorio no esteroideo y generó una hemorragia gastrointestinal, síntomas estomacales, que así lo refieren los pacientes, ¿okay? Son reacciones que son predecibles. Aproximadamente el 80% de las reacciones corresponden a ser de tipo A predecibles, versus a las reacciones de tipo B, que son las no predecibles, son dosis dependientes, pero a veces existe un patrón de sensibilidad. El paciente es muy sensible, que a dosis muy pequeñas puede tener reacciones.
¿no? Y son, y aquí lo que me importa en este grupo es definir los mecanismos. Pueden haber mecanismos inmunológicos, no inmunológicos, como idiosincráticos. Esto es una tabla resumen para que se lleven a casa. Esto es lo importante, saber qué tipo de reacciones adversas hay, ante qué nos encontramos. Si el paciente nos está contando, tal vez me tomé 8 comprimidos de tal medicamento, en realidad el efecto no es una alergia, sino es un efecto tóxico. Si yo me tomé determinado medicamento y me generó una cefalea, posiblemente sea un efecto colateral del medicamento, más una reacción alérgica. Como muchas personas, sobre todo de tercera edad, refieren, me chocó tal medicamento. El chocó tal medicamento, automáticamente muchas personas sanitarias lo etiquetan igual a alergia al medicamento. Pues cometemos un error, porque deberíamos preguntar a qué le llama usted hecho, le chocó el medicamento. Y los pacientes dirán, tuve malestar general, tuve cansancio. Sí, es posible, pueden ser efectos secundarios, efectos adversos, más no alérgicos. Y dentro del tipo B de las reacciones, pues aquí nos encontramos con dos tipos de mecanismos: mecanismos inmunológicos y mecanismos no inmunológicos. El mecanismo inmunológico es lo que correcto y adecuadamente deberíamos denominar como alergia. Y los mecanismos no inmunológicos son reacciones no alérgicas. Lamentablemente nuestra población, los pacientes no tienen por qué saber esta catalogación, pero nosotros sí podemos estar a esos niveles de conocer esta catalogación. Y hay pacientes que debemos decir alérgicos en general, porque ellos no van a decir sino alérgico, porque ahora veremos los mecanismos, sobre todo de la consulta número uno en alergia de medicamentos en este hospital se debe a los AINEs, a los antiinflamatorios no esteroideos. Y ya mencionaré detalladamente estos mecanismos. Entonces, en resumen, los mecanismos de hipersensibilidad que tienen un mecanismo, redundando, inmunológico. Inmunológico significa que está de por medio un componente celular, ya sea linfocitos T, linfocitos B, o un componente de inmunoglobulinas, en el caso inmunoglobulina E, inmunoglobulina M, G, como veremos en el cuadro anterior, la división de los tipos de hipersensibilidad, podemos ver que hay reacciones por complemento, hay reacciones citotóxicos, hay reacciones por inmunoglobulinas, hay diferentes tipos de reacciones. Todas estas reacciones se engloban y se denominan reacciones tienen un factor en común que se denomina mecanismo inmunológico, que es lo que correctamente deberíamos determinar como alergia a medicamentos. Y los mecanismos no inmunológicos son aquellos mecanismos que no están definidos, que simplemente mimetizan la reacción y generan síntomas similares a los mecanismos inmunológicos. Es decir, clínicamente lo que a mí me interesa es ver al paciente. Viendo al paciente en el momento, en ese momento hay que actuar. No podemos estar pensando si el mecanismo es inmunológico, ni inmunológico, ni nada. Hay que tratar la reacción, ¿ok? Porque los síntomas son similares de un mecanismo inmunológico y no de un mecanismo no inmunológico. ¿Quiénes son los medicamentos que habitualmente generan mecanismos no inmunológicos, respuesta no alérgica? Por ejemplo, los opioides. El grupo de los opioides son los opioides, el tramadol, todos los opiáceos. Lo que generan es un estímulo hacia el mastocito, y el mastocito se desgranula y libera toda la histamina, triptasa, todos los gránulos que tiene preformados, los libera y genera una reacción, incluso puede llegar a ser anafiláctica, generando urticaria, rinitis, asma, con lo cual son los mismos síntomas, pero no va por un mecanismo alérgico, sino va por un mecanismo de liberación de histamina, triptasa, a causa de una estimulación. Otro mecanismo no inmunológico, como veremos más adelante, es las reacciones a los AINEs. La reacción más habitual por los antiinflamatorios no esteroideos que podemos haber visto en los pacientes con angina palpebral es un mecanismo realmente no inmunológico. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los contrastes iodado, transfusiones sanguíneas, transfusiones de hierro, también se generan reacciones con mecanismos no inmunológicos. Y bueno, también tenemos los mecanismos idiosincráticos, que en un claro ejemplo es la anemia hemolítica debido a ciertos medicamentos en pacientes que tienen un déficit de una enzima glucosa 6-fosfato. Entonces, en resumen, las reacciones a medicamentos, que el término correcto, en vez de decir alergia, el término correcto deberíamos englobarlo como hipersensibilidad a medicamentos. Y ya de ahí, de la hipersensibilidad a medicamentos, es cuando vamos a desglosar si es un mecanismo inmunológico o no inmunológico. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, la sintomatología es exantema, urticaria, edema, rinitis, asma, anafilaxia, están implicados con un componente celular, inmunoglobulinas,
Ok, requiere, eso sí, un contacto previo con el medicamento, no se va a dar a la primera dosis. En el caso de las respuestas celulares puede llegar a ser peligroso severo, como veremos un cuadro de mortalidad en los episodios de síndrome de Steven Johnson, síndrome de Dres. Ok, en estos casos las pruebas, veremos más adelante las pruebas diagnóstico, las pruebas cutáneas e IgE nos pueden ayudar ocasionalmente, pero no siempre, como veremos más adelante. Entonces, luego, la hipersensibilidad de medicamentos para el mecanismo no inmunológico, que lo correcto es pseudoalergia, porque, vuelvo a insistir, los síntomas son similares a las reacciones alérgicas verdaderamente, que se da, vuelvo a repetir, por la activación de mastocitos o basófilos, pero no por mecanismo alérgico. Vuelvo a insistir que cuando tengamos un paciente en ese momento, en esa situación, que no nos prime saber si el mecanismo es inmunológico o no, lo que nos debe primar es tratar esa reacción, y que si es una anafilaxia, lo primero será poner una adrenalina. Y en este caso, la hipersensibilidad por mecanismo inmunológico es posible que se da en el primer contacto, es posible que sea en primer contacto, ¿no? Entonces, luego, respecto al tiempo de las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad a los medicamentos, las reacciones pueden ser inmediatas o tardías. Las reacciones inmediatas ya nos implican que son mediadas por IgE. Una reacción tardía por IgE no se va a dar. Sí se va a dar una reacción por mecanismos citotóxicos, por respuestas celulares, ya sea linfocitos T, linfocitos B, es lo que vamos a ver de forma tardía, retardada. Es decir, cuando el paciente ya ha tomado varias dosis, varios días del mismo medicamento, a diferencia de las reacciones inmediatas. Es decir, le ponemos a un paciente una ceftriaxona y en menos de una hora nos ha reaccionado. Entonces, es posible que esta reacción sí sea verdaderamente alérgica y que sea un mecanismo mediado por IgE. O sea, hay que saber, muchos pacientes cuentan, me pasó los 2-3 días, pues, de repente este mecanismo ya es por mediante células T, células B, otro tipo de mecanismo, ¿ok? O sea, hay que saber diferenciar si las reacciones a medicamentos son inmediatas o tardías, ya nos lleva a sugerir los tipos de sintomatología. Entonces podemos ver que en la reacción inmediata los síntomas habituales van a ser la urticaria, en las reacciones tardías los síndromes de Steven Johnson, como podemos ver aquí, que implica compromiso de mucosas, la necrosis epidérmica tóxica, el NET, famoso NET en español, y en siglas en inglés TEN, ¿no? Varía dependiendo de donde estemos, o sea, el anglicismo va a variar. Las reacciones cutáneas, eso es un resumen en el cual muestro qué tipo de manifestaciones cutáneas se pueden generar a partir de haber tomado algún tipo de medicamento y que seamos posiblemente alérgicos. Erupciones, urticaria, dermatitis, exantema, fijo medicamentoso, que ahora lo veremos más adelante, la dermatitis exfoliativa, el síndrome de Steven Johnson. Entonces, volviendo a hacer énfasis, reacción inmediata a medicamentos podemos estar estamos ante un cuadro definitivamente de hipersensibilidad a medicamentos que podrá ser verdaderamente alérgico o verdaderamente no alérgico. Los síntomas son iguales. ¿Cuáles son los síntomas? Los que podemos ver aquí. O sea, por ejemplo, un medio de contraste, anestésicos locales, anestésicos generales, antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos también. Todos ellos nos pueden generar reacciones inmediatas, que es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Lo más lejano, por reacciones inmediatas, y por lo general son mediadas por IgE. Las reacciones tardías ya implican linfocitos T, los síntomas que han sido descritos, los que tienen implicancia en los linfocitos T, son los que podemos ver aquí. Steven Johnson es una patología, un síndrome muy a la cabeza, el síndrome de Dres, que cada vez venimos viendo aquí en nuestro hospital más casos, sobre todo con antituberculosos también. Son reacciones tardías, también, como les mencioné, mediante inmunoglobulinas o complementos, las autoinmunidades inducidas por fármacos, el lupus supénfico inducido por medicamentos, también está descrito, pero son tardías. Y unas fotos un poco para que conozcan clínicamente los síntomas que se manifiestan por reacción tardía, como les he mencionado, a consecuencia del linfocito C. Un solo medicamento tiene la capacidad de generar diferentes tipos de reacciones y dependerá de cada persona, como veremos los factores del huésped, del huésped que recibe, de las personas que reciben el medicamento. La amoxicilina en este caso son 3 pacientes diferentes en los cuales ha ocasionado diferentes tipos de patología. En una persona ha podido generar exantema anguloso, en la otra exantema maculopapular, y en el otro la pustulosis exantema, la última imagen, la de la derecha, la pustulosis exantematosa generalizada aguda. ¿Ok? Esta patología de pustulosis directamente es presencia de pústulas en extremidades, tronco, cara, cuello, y estas pústulas son asépticas, son pustulosis asépticas.
¿Ok? Entonces, no solamente un medicamento va a ocasionar un solo tipo de reacción, un medicamento puede generar todo lo que quiera, diferentes tipos de reacciones y van a tener diferentes tipos de mecanismos, como podemos ver la implicancia acá, o citotoxicidad de diferentes tipos de células. El eritema multiforme es otro tipo de patología, y aquí me interesa mencionar un tema de exantema fijo medicamentoso. El exantema fijo medicamentoso lo van a reconocer en pacientes que refieren que cada vez que toman determinado tipo de medicamento, en una zona específica de cuerpo, ya sea cara, cuello, tronco, brazos, extremidades, se va a localizar una lesión, ya sea eritematosa o violácea específicamente, que va a tardar unos días en remitir. Bien, si el medicamento se sigue tomando, desde luego esa lesión se va a perpetuar, va a seguir ahí. Y hay pacientes que tienen una secuela y esa zona de la lesión eritematosa o violácea se hiperpigmenta o se hipopigmenta, toma otra coloración distinta al resto de la piel. ¿Ok? Este exantema fijo medicamentoso se ha visto muchísimo, sobre todo uno de los medicamentos que más ocasionan son las sulfamidas. Famoso cotrimoxazol o sulfametoxazol, trimetoprim, como lo querramos llamar, en el pasado que se utilizaba mucho, pues ha generado muchos exantemas fijos medicamentosos. Bueno, esto es una imagen del síndrome de Dress, un paciente, aquí podemos observar la mortalidad que puede tener un síndrome de Steven-Johnson, o necrosis epidémica tóxica puede llegar hasta un 30% de mortalidad, los Dress también pueden tener un 10% de mortalidad, la pustulosis mucho menor. Por lo tanto, estos pacientes tienen que estar siempre necesariamente hospitalizados para el monitoreo de funciones biológicas como analíticos. Vuelvo a insistir que un medicamento puede generar diferentes tipos de sintomatologías. Por ejemplo, aquí muestro una imagen que creo que no sea muy clara, la imagen A, en la cual vemos la amoxicilina como ocasionó de forma inmediata un episodio de urticaria, es decir, presencia de abones o ronchas, que se presentó en menos de una hora. Y la imagen B debajo es una reacción tardía también ante toma de amoxicilina. O sea, podemos observar que el mismo medicamento puede ocasionar diferentes tipos de patologías. Por lo tanto, este es un mensaje que me gustaría que se lleven, que siempre hay que correlacionar las manifestaciones clínicas con los mecanismos inmunológicos. ¿Qué quiero decir aquí? Si el paciente me tiene una reacción de Dress o una reacción de tipo celular, como les he comentado, no, se va a beneficiar de un tipo de estudio. Versus el paciente que ha tenido, que se tomó la amoxicilina y tuvo una urticaria menos de una hora, se beneficiará de otro tipo de pruebas o otro tipo de estudio. ¿Ok? Las pruebas de alergia a medicamentos dependerán del mecanismo de la reacción, el cual va de la mano de las manifestaciones clínicas. No para todo es válido las pruebas cutáneas a medicamentos. ¿Por qué? Porque me doy con la sorpresa que muchos pacientes, como mucho personal sanitario, cree que para alergia a medicamentos el método diagnóstico es únicamente las pruebas cutáneas. Ya lo mencionaré más adelante. Entonces, también depende mucho de los factores de riesgo relacionados al propio medicamento. Es decir, cada medicamento tiene su naturaleza propia. Es así que hay medicamentos que tienen, se les denomina, que tienen un potencial alergénico mayor o menor que otros. Aquí, por ejemplo, los medicamentos con capacidad de generar reacciones inmediatas es el grupo de los beta-lactámicos, estamos hablando de penicilina, cefalosporinas, los antiinflamatorios, específicamente el grupo de las pirazolonas. Si no estamos familiarizados con el nombre pirazolonas, la pirazolona más conocida es el metamisol, o para el caso de los pacientes, el famoso Reprimán, Antalgina, los agentes bloqueadores de neuromusculares, los medios de contraste, son capaces de generar reacciones inmediatas. También las reacciones tardías, sobre todo que están muy descritas con el Dress, la carbamazepina, el fenobarbital, la locurinol, la sulfonamida, los antirretrovirales, ciertas quinolonas, la minociclina. Cuidado con los tratamientos ARNE, que la minociclina es un medicamento con un potencial alergénico bastante alto. También va a depender respecto a la droga en sí, el grado de exposición que tenga el paciente, cuántas dosis ha recibido, si la duración, los intervalos de entre dosis y dosis es más corta o más larga, también dependerá mucho la vía de administración. La vía tópica, es decir, la piel, es muy sensibilizante, o sea, es mucho mayor que la oral o la parenteral. Luego también es muy importante el tema de la reactividad cruzada, por ejemplo, ojalá que me dé tiempo para comentarles el tema de los AINES. En el grupo de los AINES, en el promotor de nuestros videos, existe una alta reactividad cruzada.
Luego también va a depender mucho de los pacientes, del sexo. Se ha visto que en el sexo femenino las reacciones con gemifloxacina, el lupus inducido por hidralazina, la edad. Hay muchos factores que van a depender también. Ahora mencionaré algo muy importante, los factores genéticos. Los factores genéticos ya están muy descritos, ahora les mostraré una tabla. Estos son los datos más importantes, que por ejemplo estamos utilizamos mucho la carramazepina. Está descrito que ha generado síndrome de Steven-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, DRESS. He visto más que en la población china, entre las poblaciones chinas, la subpoblación Han, no los caucásicos. Es muy importante, lamentablemente, como veremos en esta tabla, los datos reportados no son poblaciones latinoamericanas, son poblaciones europeas, asiáticas. No tenemos registros latinoamericanos, lamentablemente. También tenemos datos de Australia, Asia-Pacífico, y podemos ver aquí en esta tabla los medicamentos, cómo se han asociado a la presencia o no de un determinado alelo, y también los síntomas o las manifestaciones clínicas que han desarrollado. En el caso DRESS, sobre todo, es lo más habitual, el DRESS, el síndrome de Steven-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica. Son las reacciones, vuelvo a insistir, son reacciones de tipo 4, es decir, en las cuales está implicado un mecanismo celular, no un mecanismo de inmunoglobulina, sino un mecanismo celular. La respuesta suele ser tardía. Como veremos más adelante, en este tipo de estudios sí está recomendado realizar pruebas cutáneas, pero pruebas epicutáneas o test de parche, como veremos más adelante. Luego, otro factor importantísimo relacionado a los pacientes es las enfermedades simultáneas. O sea, posiblemente los que me están oyendo pediatras habrán visto que tiene muchos pacientes, habrán tenido un colectivo bastante, un porcentaje bastante alto, en el cual mucho niño que posiblemente tenga una infección por Epstein-Barr y se le administra amoxicilina porque el paciente, la madre en este caso, comenta que el paciente tiene una faringitis, una amigdalitis, y el chip es faringitis, amigdalitis, resfrío, el chip para que el paciente mejore, entre comillas, es antibiótico. ¿Cuál es el antibiótico de amplio uso más usado? Amoxicilina. Se le da amoxicilina a un paciente que la realidad es que tiene una infección aguda por Epstein-Barr y automáticamente va a desarrollar, casi seguro, un exantema maculopapular por aminoxicilinas, y a ese pobre niño se le va a etiquetar de alergia a la amoxicilina. Y lo que se ha visto, no está demostrado todo, se desconoce el mecanismo en sí, pero sí se está reportado que pacientes con Epstein-Barr, que desde luego no necesitan cobertura antibiótica, se les administra la amoxicilina y desarrollan un exantema maculopapular. Es muy típico. Si a este niño en otro tipo de condiciones que no tenga que ver el Epstein-Barr, verdaderamente una infección bacteriana, se le administra la amoxicilina, es ahí cuando lo va a tolerar perfectamente. O sea, estos pacientes muchas veces van a la consulta de alergia, se les hace una provocación con la amoxicilina y desde luego no tiene ningún tipo de reacción. Simplemente fue una reacción que se dio en el contexto por el Epstein-Barr, que no es una reacción alérgica. También es importante el virus de la inmunodeficiencia humana. Los pacientes que tienen VIH son los pacientes que tienen hasta 500 veces más posibilidades de desarrollar un síndrome de Steven-Johnson, así también los Steven-Johnson, DRESS, necrosis epidérmica tóxica, se han descrito más a causa de sulfonamidas. También la autoinmunidad, el lupus subvascular, como mencioné, también puede inducir, puede ser inducida por medicamentos. Y esta es una lista que me gustaría enfatizar mucho, ver cómo hemos ido evolucionando paso a paso. Vuelvo a insistir que los datos latinoamericanos no existen, pero podremos ver o conocer otro tipo de cohortes. En este caso es una cohorte española que podemos ver. Es un estudio epidemiológico en el cual aquí es una tabla comparativa que podemos ver cómo ha ido evolucionando desde el año 92 al año 2005 al 2015, que es lo más reciente. Podemos observar que en el año 92, respecto a una consulta, este es un estudio en el cual se vio en una consulta de alergia a medicamentos, qué medicamentos eran los que motivaban más consultas o los pacientes se referían. Entonces, en el año 92 podemos observar que la predominancia de registro era de reacciones adversas al grupo de beta-lactámicos en general. Dentro del grupo de beta-lactámicos en general, a la amoxicilina. Podemos ver cómo con el paso de los años, casi más de 20 años después, las reacciones a beta-lactámicos han disminuido, posiblemente porque los pacientes correctamente han sido derivados adecuadamente para hacerse un estudio de penicilinas o no, y podemos ver cómo el grupo de los AINES, que en el año 92, el 24% de las consultas de alergia a medicamentos se daban a AINES, a día de hoy, es el 37%. En la serie europea se ve
que las penicilinas siguen siendo el grupo de medicamentos que más consulta de alergia dan versus los AINES que le siguen. En nuestro caso, en nuestra realidad peruana, en medicina basada en la evidencia de mi parte, lo que vengo observando es que el grupo número uno de consulta en alergia es el grupo de los AINES, más no las penicilinas. Las penicilinas que me vienen derivadas de la consulta, sobre todo son pacientes que tienen sífilis o necesitan usar penicilinas y les han hecho la famosa prueba intradérmica en su centro de salud y aparentemente dio el resultado positivo y que lo correcto de denominar es un falso positivo. ¿Por qué? Porque yo les administro la penicilina en la consulta, hago un protocolo con penicilinas y toleran perfectamente las penicilinas. Es decir, esas pruebas cutáneas que se vienen haciendo en los centros de salud, inclusive clínicas de alto prestigio por todos lados, hay que tomar los resultados con mucha cautela, porque podemos restringirle a los pacientes tratamientos que necesitan y que muchas veces los privamos y pasamos a la segunda línea, que no necesariamente es tan efectiva como la primera línea. Entonces, esto, por eso quería ver esta tabla. Luego, dentro de los AINES, el grupo que genera más sintomatología o más es el grupo de las pirazolonas. Vuelvo a resaltar el metamizol, antalgina, el Birman, como lo querramos llamar. Luego, por orden, van a seguir también el grupo de los anestésicos locales. Los anestésicos locales, por supuesto, que genera alergia a los pacientes a anestésicos locales. Y podemos observar cómo las sulfonamidas cada vez han dejado de usar a año actual, mucho menos. En el año 96 representaban un 7% de consulta. A día de hoy, tan solo un 1%. El resto de medicamentos se han mantenido, los aminoglucósidos también han disminuido parcialmente, es decir, posiblemente estemos usando los médicos prescribiendo cada vez menos los grupos de sulfonamida, menos los aminoglucósidos, porque tenemos otro tipo de medicamentos. Los contrastes iodados han incrementado, porque también cada vez usamos mucho el apoyo diagnóstico radiológico, se administra más grupo de pacientes, a más pacientes, con lo cual se ha reportado más presencia de reacciones a contrastes iodados. Podemos observar también cómo el uso de tetraciclinas también ha disminuido al paso del tiempo. En los años, los anestésicos generales se mantienen. Entonces, es muy importante resaltar esta tabla porque vamos viendo cómo vamos evolucionando. Cada vez usamos menos sulfonamidas, cada vez usamos menos aminoglucósidos, cada vez los pacientes consumen deliberadamente los AINES, cada vez hay más alergia a los AINES. O sea, estos datos epidemiológicos son muy rescatables. Bueno, esto es una tabla a grande rasgo para qué se usan los antibióticos y qué pueden generar. Vuelvo a insistir que las reacciones pseudoalérgicas también pueden generar anafilaxias, que en este caso el uso correcto sería una reacción anafilactoide. Respecto al diagnóstico de alergia a medicamentos, en la consulta hay que averiguar mucho con el paciente, que si los fármacos, cuándo los ha tomado, en qué dosis le ha pasado, si ya lo ha tolerado previamente, si lo ha vuelto a tomar. Bueno, son muchos datos que eso ya implica mucho en la parte de la consulta. Luego, esto me gusta, sí tengo que enfatizarlo porque muchas veces 100%, el 98% del personal sanitario creemos en algún momento o creen que la solución al problema de la sospecha de alergia a medicamentos es la prueba cutánea. Las pruebas cutáneas, hay muchos factores para las pruebas cutáneas a medicamentos. Este es el factor número uno, que es el factor irritativo. No tenemos ninguna, no está estandarizada las concentraciones de los medicamentos utilizados en pruebas cutáneas, excepto las penicilinas, algunas cefalosporinas y los anestésicos locales. El resto del grupo de medicamentos no están estandarizados y no se recomiendan usar las pruebas cutáneas porque posiblemente podamos generar más un efecto irritativo que un efecto real. Y mayor aún, las pruebas cutáneas son indicadas en pacientes que tienen reacciones con las que sospechemos mecanismos IgE, mientras las pruebas de parche epicutáneo son para reacciones que sospechamos la implicancia de mecanismo celular. Existe IgE específico en algunos medicamentos, como podemos ver, veremos más adelante, pero tampoco están muy bien estandarizados, se usan mucho en investigación, pero no los tenemos a mano. Siendo el gold estándar para un estudio a alergia a medicamentos, el gold estándar se llama provocación oral controlada en general. Si es un medicamento endovenoso, será endovenoso. Si es un medicamento de inyección subcutánea, como los anestésicos locales, será una provocación subcutánea. Es el gold estándar. Es decir, y mayor aún, una prueba cutánea negativa no me dice para nada que no es alérgico el paciente. Si el paciente me está contando una sospecha y la prueba cutánea es negativa, lo que tengo que hacer sí o sí es una provocación oral controlada. Si tengo una prueba cutánea positiva que me viene derivada de cualquier sitio sanitario, desde luego no es por
menospreciar el trabajo, nada, pero directamente no se puede creer en esa prueba porque no sabemos, desconocemos si ha habido un efecto irritativo de esa prueba. Para que una prueba sea válida cutánea, tiene que ser testada y probada en 10 pacientes, en 10 controles, en 10 pacientes con control negativo, ¿no? Entonces las pruebas cutáneas ya las he mencionado anteriormente, solo si también si instalaciones son inmediatas, tal. Las intradermos reacciones, vuelvo a insistir, solo sirven para penicilina, cefalosporina, anestésicos locales, siempre y cuando sean realizados adecuadamente. La especificidad es alta en el grupo de los metalactámicos, tiene sensibilidad, pero respecto a las penicilinas, los estudios de penicilinas no es administrar directamente la penicilina, no. Lo correcto es usar determinantes mayores, determinantes menores de las penicilinas, como mencioné, aquí lo tenemos aquí detallado, PLM, MDM, AX, MD. En el caso de los determinantes mayores, lamentablemente en el país no los tenemos, que es lo correcto que deberíamos hacer. Si una prueba cutánea realizada mediante estas técnicas es positiva, no hay nada más que hacer, ni provocación, ni nada. El paciente es alérgico. Pero no lo que venimos haciendo en los centros de salud, que la enfermera o cualquier persona sanitaria lo coloca y sale positivo. Lo digo porque el 100% de pacientes que me han derivado de otros centros que vienen con esa historia, que tienen una prueba cutánea positiva, les administro la penicilina y la respuesta, y no tienen ninguna alergia a penicilinas. ¿Ok? Las IgE específicas, como les mencionaba, son poco sensibles. Y las pruebas de parche, las pruebas epicutáneas de parche sí son válidas para pacientes que han tenido respuestas, una reacción a causa de una respuesta celular. ¿Ok? Bueno, estas son las pruebas en parches textualmente, colocar unos parches en la espalda con el medicamento, con las recomendaciones de unas guías que están publicadas en los tratados de narcología, se colocan en la espalda, se colocan un primer día, a las 48 horas se retira ese parche, y a las 96 horas se hace la lectura final de la prueba. ¿Ok? Las pruebas, lamentablemente, hoy en verano no se pueden hacer por el tema del calor, porque se realizan en la espalda, y estas pruebas nos ayudan a cazar los fármacos culpables en reacciones tardías. Es decir, por ejemplo, un paciente que ha tenido una reacción tardía, un DRESS por antituberculosos, sobre todo el esquema 1, son 3-4 medicamentos, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Directamente el paciente tiene la reacción y se va de alta diciendo el paciente tiene alergia a los antituberculosos. Pues no lo podemos restringir y decir a los antituberculosos, no, hay que hacer unas pruebas epicutáneas. Se beneficia el paciente de las pruebas epicutáneas porque definiremos quién ha sido, posiblemente si podemos llegar a saber cuál de estos 4 antituberculosos ha podido ser el culpable. Es verdad que hay algunos casos que no tienen indicación por la necesidad de una reacción muy severa y otros casos que no se pueden captar, no se captan. Los colirios oftálmicos también generan reacciones, mucha conjuntivitis o dermatitis de contacto, conjuntivitis son reacciones tardías, también se pueden testar. La fenilefrina es un colirio que genera mucha alergia, mucha, ¿no? Entonces, de acuerdo a los síntomas, a las manifestaciones clínicas que ha tenido el paciente, es como debemos enfocar los posibles estudios si se beneficiaría el paciente de las reacciones. Bueno, esto es en qué consiste en la provocación oral controlada. Luego mostrarles la reactividad cruzada, porque entre las cefalosporinas y las penicilinas existe reactividad cruzada, pues, sobre todo por los anillos que tienen. Mencionar que más o menos... un 20-30% de pacientes alérgicas a aminopenicilinas, eso también es importante rescatar. Hay pacientes que son alérgicos a la amoxicilina, pero toleran penicilina. Por eso está el estudio, y que no queda el estudio en las pruebas cutáneas, sino que ha sido una provocación oral controlado. Luego, hasta un 10% de personas que tienen alergia a las penicilinas pueden tener alergia a las cefalosporinas. Y, por ejemplo, las personas que tengan alergia a la amoxicilina, ¿por qué? Porque como les mencionaba, los anillos, estos anillos que podemos observar son muy importantes y nos van a determinar, sobre todo la estructura química nos va a determinar el por qué hay reactividad cruzada. Por ejemplo, la amoxicilina tiene mucha reactividad cruzada con el cefadroxilo, con la cefatricina, la ampicilina con el cefaclor, la cefalexina, ¿ok? Entonces son detalles que los pacientes en la consulta de alergia se les puede explicar detalladamente y se pueden beneficiar de tomar o no un medicamento y no retirárselos y prohibirles este tipo de antibióticos. Respecto a las propias cefalosporinas, hay pacientes que pueden ser alérgicos a la ceftriaxona y toleran cefuroxima. ¿Okay? Y eso no se va a ver en una prueba cutánea, eso se va a ver observando haciendo una provocación oral controlada. Bueno,
A lo mismo también pasa con los macrólidos, las quinolonas, en el caso de las efexciclinas sí tienen una alta reactividad cruzada, los aminoglucósidos es una reactividad cruzada media. En pinceladas generales, el 70% de personas que tienen alergia a un medicamento no tienen enfermedad alérgica previa. Es decir, pacientes que llegan a la consulta y comentan, doctor, he tenido una reacción hace 2 días porque tomé omeprazol, me dio una reacción alérgica, pero yo no tengo alergia, no tengo ni asma, no tengo ni rinitis, no tengo de nada. O sea, que tengan cuidado con eso. O sea, el hecho de que el paciente no sea atópico para nada, no significa que no pueda desarrollar en algún momento una alergia a medicamentos. El antibiótico más alergénico son las penicilinas, desde luego. Esto es importante, el diagnóstico se realiza en 40% por anamnesis y el 60% por protocolo diagnóstico, la mitad, como les menciono, por pruebas de provocación, ya sea oral, endovenosa o subcutánea. Y esto es muy importante. Adultos que consultan por alergia a antibióticos o medicamentos en general, aquí he debido colocar fármacos en general, el diagnóstico se confirma tan solo en un 15 a 30% de estos pacientes que consultan. Es decir, un 70 a un 85% son falsas etiquetas de alergia. Por favor, insisto en que no restringamos los medicamentos a nuestros pacientes y los derivemos a la consulta de alergia, para indicarles de hacer lo correcto con ellos respecto a diagnóstico y ver evolución o qué miras para adelante, tratamiento, si pueden o no pueden consumir este medicamento. En el caso de pediatría, hay un sobrediagnóstico, hay mal uso de antibióticos, resistencia y sobre todo enfatizar el virus del Epstein-Barr asociado a consumo, a ingesta de aminopenicilinas. Está descrito que puede ocasionar un exantema maculopapular y que no se da por una reacción alérgica a la amoxicilina, sino es otro tipo, una reacción idiosincrática. Y aquí también en rojo, falta de información en el profesional. Es decir, personalmente, junto con muchos colegas, no hemos recibido durante los 7 años de carrera clase alguna de alergia. Nuestras escuelas profesionales de medicina no nos enseñan alergia. Lamentablemente es una temática ausente, por lo tanto, se genera mucha falta de información y las opiniones son muchas veces bárbaras respecto a los medicamentos y se restringen medicamentos sin necesidad ni indicación de restringirlos. Mayor aún, si el personal sanitario no somos formados porque no recibimos tipo de clases en la formación médica o sanitaria, los pacientes están mucho más desactualizados en el tema. Voy a dar unos detalles, me voy a saltar el tema de los años para luego dejar un poquito más de tiempo esto. Luego, respecto a la prevalencia de las reacciones a contrastes. En los años 80, en los cuales se utilizaba contraste iónico de alto peso molecular, se veía que el índice de reacciones adversas era muy alto, que podía llegar hasta un 12% siendo leves, hasta un 0.4% siendo severas. Pero, recientemente, ¿qué se hace? Ya no se usan contrastes iónicos ni de alto peso molecular. Lo indicado es usar contrastes no iónicos y de bajo peso molecular. Eso es lo correcto a utilizar, ¿ok? Entonces, podemos observar cómo la prevalencia entre uno y lo otro se han visto muy disminuidas. A día de hoy, una reacción adversa a contraste no iónico de bajo peso molecular es de 0.2 a 0.4. O sea, podemos ver los indicadores nos ayudan a definir cómo hemos cambiado del año 80 a casi ya 2020. Sí existe un porcentaje de mortalidad, las frecuencias de reacciones no inmediatas tardías también existen, son bastante altas. Y las causas, no podemos descartar también las causas de anafilaxias perioperatorias. O sea, no solamente son los medicamentos, también está el látex. ¿Quién es el más habitual? Los bloqueantes neuromusculares. Latrocorio, menocorio, son capaces de generar anafilaxias perioperatorias, ya sea mecanismo alérgico o no alérgico. Y a eso el mecanismo ya lo dejamos para más adelante, pero en ese momento insisto que tenemos que tratar al paciente. Podemos ver que la causa número uno de anafilaxia en quirófano son los bloqueantes neuromusculares. Le sigue el látex y luego los antibióticos. Y no menospreciemos o no dejemos de lado otro tipo de productos, como por ejemplo el dextrano, la gelatina utilizada muchas veces en quirófano, ¿okay? Y la clorhexidina. Aquí les dejo para que lean detenidamente un caso reportado
de alergia a la clorhexidina. O sea, muchas veces usamos la clorhexidina de forma muy, muy, muy habitual, muy banal, y que sepan que también pueden generar síntomas, reacciones alérgicas, ya sea al personal que lo aplica como al paciente que lo recibe. Mencionar que existen, bueno, estos son los protocolos de sensibilización, luego regreso a este tema. Las reacciones que se han descrito también con los antirretrovirales. Y ¿la alergia a medicamentos tiene cura? ¿Sí o no? La alergia a medicamentos tiene una opción terapéutica que se llama desensibilización. La desensibilización no es más que generar una tolerancia inmunológica temporal. ¿Por qué temporal? Temporal significa que mientras que el paciente haya tolerado la dosis del medicamento y siga tomándolo, sigue tolerándolo. Pero si el paciente deja de tomar ese medicamento, perderá esa tolerancia. Y dirán, ¿qué cosa es la desensibilización? Que es lo que por donde debe empezar. Es administrar el medicamento, y también se hacen alimentos para leche y huevo, administrar el medicamento en dosis progresivamente crecientes en intervalos cortos, es decir, a frecuencias de 15 a 20 minutos, que pueden ser desinfecciones de un día, de dos días, de tres días, dependerá de los protocolos que existen en la literatura o lo que se utilice de acuerdo a la escuela, ¿ok? Y hasta llegar a una dosis, a la dosis necesaria, a la dosis que necesita ese paciente. Es decir, si quiero desensibilizar a un paciente a que tiene alergia a los AINES, o hipersensibilidad a AINES, y lo quiero desensibilizar a aspirina porque va a entrar en un procedimiento cardiológico, yo tendré que dar la aspirina en dosis progresivamente crecientes hasta llegar a lo que su cardiólogo necesite. Si su cardiólogo necesita que el paciente tome 100 miligramos diarios, u 80, o 300, o 500, que no creo que sea 500, si son 100, pues yo necesito llegar hasta 100 miligramos. A partir de ahí, el paciente deberá tomar de forma diaria, ininterrumpidamente, este medicamento. Si el paciente deja de tomar esta aspirina, se olvida por ahí 2, 3 días, la posibilidad que haya perdido todo el trabajo que se ha realizado a largo tiempo, la posibilidad que se pierda, esa es. Esa es la posibilidad que va a pasar. Que se pierda todo el trabajo de la tolerancia inmunológica temporal creada. Entonces, no se va a desensibilizar todos los medicamentos. Por a ver, si es un paciente que tiene VIH y necesita profilaxis con sulfametoxazol, con cotrimoxazol, es decir, por la patología que tiene, que es subyacente, desde luego, si ya tiene una reacción adversa a medicamentos, sí amerita hacerle una desensibilización a sus familias. Entonces, las desensibilizaciones hay que valorarlas si se necesitan, si son necesarias, si va a tomar. En el caso de los quimioterápicos, las personas oncológicas que reciben cursos de quimioterápicas y han tenido reacciones adversas, también se les desensibiliza a quimioterápicos cada vez que van a iniciar su ciclo. Porque desde luego no va a ser a menos que sea un quimioterápico que lo vaya a tomar de forma constante. Entonces, acá es donde viene esta tabla, que acá les muestro protocolos de desensibilización a medicamentos antituberculosos. Como les digo, no se les debe a los pacientes que han tenido reacciones, sobre todo al esquema 1 de antituberculosis, no se les debe dirigir directamente, prohibir todos. Entre ellos, en actividades cruzadas, hay que definir quién ha sido lo correcto y si se necesita tomarles una SIDA, pues existen protocolos que se puede intentar generar una desensibilización. Ojo, esa desensibilización tiene que ser siempre vigilada y controlada. A menos, hay algunas veces que se puede indicar en domicilio y todo, pero hay que valorar todos los riesgos. ¿Ok? Entonces, es un protocolo base en general de una desensibilización que podemos ver cómo se da dosis progresivamente creciente. Es decir, se empieza con casi nada. Si la dosis es de 100 miligramos máxima, se empieza con 0.1 miligramos. Hay que empezar dosis. Y lo que interesa es la dosis acumular. Bueno, eso es otra charla. Luego, respecto a los AINES, para empezar, los AINES se clasifican de acuerdo a su potencia, de acuerdo a su clasificación química. Y también, aquí está la tabla de las reacciones que pueden generar los AINES. Y también en esta tabla resumimos si el mecanismo es alérgico, no alérgico, qué se ha postulado, cuál es el mecanismo y todo ello. Bueno, esto es una tabla de... es un algoritmo. Lo que quiero llegar es a mostrarles, les comparto un estudio que hicimos recientemente aquí en el Hospital Cayetano Heredia, en la consulta de alergia, en las cuales los pacientes que tienen hipersensibilidad a AINES tienen una alternativa dentro del grupo de los AINES, que es el grupo de los COX-2. Ok, bueno, esto es un poco, que lo pueden leer detenidamente, el metabolismo del ácido araquidónico, como al nivel de acción de los AINES, la clasificación de los AINES, digamos, el metamizol pertenece a las pirazolonas, el ibuprofeno pertenece a los aripropiónicos, el peroxicam a los derivados del ácido enólico, bueno, es un poco la repetición tal, los síntomas, esto es importantísimo,
Los AINES, como les mencionaba, puse el ejemplo de la amoxicilina, los AINES pueden generar reacciones ya sea por un mecanismo inmunológico o un mecanismo no inmunológico. Lo más habitual, lo que vemos frecuentemente en la consulta día a día, en las emergencias, aquí en Perú, es hinchazón de los párpados, es decir, angioedema palpebral. Ok, ese angioedema palpebral se ha sido descrito y relacionado que se da por un mecanismo no inmunológico y, como mencioné más adelante, se han descrito que se observa mucho en países en donde los ácaros de polvo son endémicos y generan mucha alergia, es decir, las pacientes tienen sensibilización o tienen alergia a los ácaros de polvo, como lo es nuestra población. Se ha visto que esos pacientes son los que desarrollan ese tipo de reacciones. Entonces, este tipo de pacientes no van a tener reacciones solamente al grupo de AINES, sino van a tener una reactividad cruzada. Es decir, van a tener reacciones con el ibuprofeno, con la aspirina, con el ketorolaco, con todos los AINES. Pero si un paciente solo tiene alergia al ibuprofeno y a su familia, al metamisol y a su familia, a la aspirina y a su familia, esas reacciones son correctamente denominadas reacciones alérgicas. Son reacciones selectivas. Solo se da a un AINE o un grupo de AINE. Si el paciente refiere reacciones a dos grupos de AINE, estamos ante una reacción de presensibilidad de mecanismo no inmunológico. ¿Ok? Bueno, un poco más las divisiones, tal. Ok, a lo que quiero llegar es al estudio que realizamos. Seleccionamos consecutivamente 27 pacientes que tenían hipersensibilidad a AINES por anamnesis únicamente, sin necesidad de hacer pruebas cutáneas ni hacer provocación, porque claramente esos pacientes refieren que han tenido reacciones adversas a dos grupos de AINES o más, y sobre todo angioedema palpebral o facial y todo. ¿Okay? En estos pacientes se les realizó un procedimiento de provocación oral controlada, en este caso con heterocoxí, porque sobre todo ¿por qué heterocoxí? Porque la presentación es en comprimidos y no en cápsulas como el celecoxib. El heterocoxí pertenece a la familia de los COX-2, individuos selectivos de la COX-2 o COXIP, como lo queremos llamar. A todos estos pacientes se les administró heterocoxib, se les administró dosis progresivamente crecientes. Este es el protocolo o la tabla que seguimos, cada media hora, y luego posteriormente se les tuvo una observación 2 horas en observación, y al día siguiente los pacientes comunicaban si habían tenido algún tipo de reacción tardía o no. Pues estos pacientes recibieron una dosis acumulada de 202 miligramos de heterocoxib. Bueno, son datos del estudio, y los resultados observados, se observó que la mayoría de esos pacientes previamente, descriptivamente, casi el 96% de los pacientes habían desarrollado angioedema palpebral, solo el 11% habían tenido anafilaxias, ¿okay? Y se observó que el 92%, 92.6% de estos pacientes, de este grupo de pacientes, tuvo una provocación oral a heterocoxib negativa. Significa que este grupo de pacientes, es decir, más del 90% de pacientes toleraron heterocoxib, toleraron un COX-2 o un COXIB. Y tan solo 2 pacientes de este grupo, del 7%, tuvieron una reacción positiva, tuvieron una reacción, uno paciente tuvo una reacción inmediata, el otro paciente tuvo una reacción tardía. ¿Ok? Entonces, los pacientes que tienen hipersensibilidad a AINES, a dos grupos de AINES, se beneficiarían muchísimo de corroborar o valorar la tolerancia a COX-2. Es decir, cada vez que tengan esos pacientes, sugiéranlos, derívenlos aquí a la consulta de alergia para realizar ese tipo de estudio. El estudio que comento se llama provocación oral controlada, en este caso COX-2. ¿Por qué? Porque se van a beneficiar de tener un medicamento alternativo que tenga un efecto antiinflamatorio, analgésico, para cualquier patología que puedan tener. ¿No? Y los que les comenté, datos descritos, que se ha visto que nuestra población, la gran mayoría, tenían rinitis alérgica por ácaro de polvo, y como ha sido descrito en poblaciones de Asia-Pacífico, se ha visto que en este tipo de pacientes la clínica habitual de reacción alérgica a AINES es angioedema palpebral. Bueno, los dejo estos datos para que puedan tener y poder leer. Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda. Muchísimas gracias por su atención. Quedo presta a cualquier pregunta que puedan tener. Cuando los pacientes refieren a abones y todo, una reacción alérgica o pseudoalérgica, como vuelvo a insistir, se manifiestan de la misma manera, el mecanismo es el que varía, se puede manifestar por tan solo, puede ser individualmente o en conjunto, urticaria, es decir, abones o rash o placas eritematosas, en el caso de los exantemas fijos medicamentosos, que son muy localizados en determinadas áreas y se va a repetir siempre en esa zona, el angioedema palpebral, sobre todo que podemos ver muchos con la toma de AINES, la rinitis, los estornudos, que los casos de pacientes que toman metamisol, cualquier tipo de medicamento y que les dan anafilaxia con síntomas nasales, conjuntivitis, es decir, va a picar el ojo, lagrimeo,
asma, opresión respiratoria, disnea, tos sibilantes. Lógicamente, cuando ya sumamos más síntomas, sumamos dos, comprometemos dos órganos, piel, sistema respiratorio, ya estamos hablando de una anafilaxia, ¿no? Entonces, el hecho de que el paciente refiera que ha tomado tal medicamento y que ha tenido ronchas, desde luego estamos en el deber de catalogarlo como una, como un diagnóstico de posible reacción. Posible reacción alérgica o reacción adversa, como lo queramos llamar. O sea, sí lo deberíamos determinar y deberíamos como he mencionado, y dejo aquí muy claro, los factores personales y los factores del propio fármaco. Muy importante. Es importante definir si el niño ha tenido, si el niño ha estado con fiebre o el niño tiene una infección por Epstein-Barr y se le da una amoxicilina, ¿qué pasa ahí? Esa urticaria posiblemente sea causa simplemente por la conjunción de esa enfermedad subyacente más la toma de la amoxicilina. Pasa esa enfermedad y tiene una faringitis normal, como muy corriente, bacteriana, amigdalitis, toma esa amoxicilina y el niño no va a tener nada. Pero desde luego, ante esa sospecha, deberíamos realizar un estudio en base a una provocación oral controlada, administrar el medicamento y valorar si verdaderamente lo tolera o no. De abón, si es en anillos, si es... los pacientes muchas veces lo determinan, no, pero yo tuve una roncha chiquita, una roncha grande o algo grande, me salieron unos panes. Existen muchos tipos de determinaciones. Así sea una mancha, un eritema o así sea un pan, una roncha gigante todo el brazo, cualquiera de los dos síntomas son válidos. No es porque uno sea más o menor, sea de compromiso mayor o menor. O sea, uno sea más grande o no, el compromiso es igual. Entonces, el tema de los anillos por anticonceptivos, tal, tendríamos que valorar si no estamos en realidad ante un exantema fijo medicamentoso que en realidad no se manifiesta como un anillo, se manifiesta como una, como lo hemos visto en la imagen, como una placa violácea, eritematosa, que puede quedarse hipopigmentada, todo ello. Pero si tenemos reacciones ante toma de un medicamento, en este caso anticonceptivo, lo correcto será de llevar a la consulta de alergia para hacer un correcto diagnóstico y orientar bien a ese paciente. ¿Es posible que existan ronchas o abonos que no piquen? Sí, es posible, por supuesto que sí. Y que sean autolimitadas con una duración máxima de 24 horas. Desde luego, el concepto de urticaria, como les he dejado ahí expreso en la segunda diapositiva, me parece, el concepto de urticaria es presencia de abones, ronchas, como lo querramos determinar, o placas eritematosas, que desaparecen en menos de 24 horas sin lesión secular, con o sin tratamiento. El hecho de que se desaparezcan a las 5 horas y a la hora 6 reaparezca un nuevo abón, sí, también es una urticaria. Alergia por ropa, si lo queremos determinar, alergia por ropa sí existe, sobre todo, no, el correcto nombre no es alergia por ropa, sino por el textil. Es decir, si yo uso un pantalón negro, la tela utilizada es un textil, la tinción ha sido una tinción específica. Si es un pantalón azul, el pantalón jean, por así decirlo, se utiliza una tinción que se llama Disperse Blue, que es verdad que sí existen dermatitis de contacto alérgica por Disperse Blue. Yo tuve un paciente en alguna ocasión que cada vez que se colocaba el pantalón negro, pues se quedaba un cristo a las horas de quitárselo. O sea, hacía una dermatitis de contacto brutal. Entonces, lo correcto es hacer ahí, determinar si es una dermatitis de contacto alérgica y posiblemente sea por textiles, es decir, por las coloraciones que se usan. También hay mucho uso del carmín de cochinilla, que se usa sobre todo en lápiz de labios, se utiliza mucho en los yogures de fresa. He tenido alguna paciente también que ha tenido alergia al carmín de cochinilla, que se usa para hacer la coloración roja, que al usar los lápices de labio rojo se le generan lesiones cutáneas desde luego. La pregunta de que le indicaron ciprofloxacino y posteriormente le indicaron cefalexina y que ha reproducido la misma sintomatología, aquí lo primero, aquí lo tenemos que corroborar. No podemos prohibirnos, autoprohibirnos o prohibirle al paciente los medicamentos si no corroboramos correctamente la sospecha de alergia. Entonces, como menciono, hay muchos cofactores, hay muchas sintomatologías. Hay pacientes que reaccionan al ibuprofeno solo si lo toman una hora o dos horas antes de hacer el ejercicio. Hay pacientes que si no toman, es decir, yo me tomo el ibuprofeno, hago ejercicio, tengo una reacción.
me tomo el ibuprofeno sin hacer ejercicio, lo tolero perfectamente. Hago el ejercicio sin tomar ibuprofeno y lo tolero perfectamente. O sea, esos casos existen. Entonces, aquí lo correcto sería dirigir bien y hacer un buen diagnóstico. Es decir, en este caso, yo haría de todas maneras una provocación oral nuevamente a ciprofloxacino y haría una provocación oral a la cefalosporina, en este caso a la cefalexina. De todas maneras. Igual si la provocación oral consiste en la administración en dosis progresivamente crecientes al paciente, yo en mi caso la realizo en un intervalo de 2 horas y luego 2 horas en observación. Si estamos hablando de una desensibilización, también es una administración, pero intervalos mucho más cortos y desde dosis muchísimo más pequeñas hasta dosis mucho más altas, que luego el paciente deberá tomar de forma diaria para no perder esa tolerancia lograda si es que la hemos logrado. Respecto a la morfina, es frecuente, sí, pero es que lo correcto, como he mencionado, existen reacciones pseudoalérgicas, ¿no? De no mecanismo no inmunológico en el cual la reacción se da por un mecanismo de liberación de los gránulos de los mastocitos y basófilos. Es decir, se genera un estímulo al mastocito y al basófilo, pero no por un mecanismo de mediado de IgE ni nada de eso, no sé. Y los fármacos que ocasionan con más frecuencia este tipo de reacción son los opioides. Es decir, la morfina ocasiona ese tipo de reacción. Sobre todo reacción, si es una anafilaxia, lo correcto sería decir una reacción anafilactoide. O lo correcto también, pseudoalergia. Es raro, pero sí se ve en caso. En pacientes con Chagas, los medicamentos que mencionan, lo primero es corroborar si verdaderamente es o no es una reacción alérgica. Lamentablemente muchas veces a lo largo de nuestras vidas, al diagnosticar a los pacientes nos podemos equivocar y mal etiquetamos a los pacientes de alergia cuando no lo son y los privamos de beneficios terapéuticos que posiblemente, como menciono, suelen ser los de primera línea y los recortamos y los pasamos a la segunda línea que no necesariamente van a tener el efecto o la potencia farmacológica para combatir esta enfermedad. Entonces, lo correcto aquí no sería buscar alternativa, lo primero sería realizar un estudio correcto y verdaderamente diagnosticar si es o no es alérgico a este medicamento, si es una intolerancia, si es una respuesta idiosincrática, habría que valorar todo eso. Y una vez confirmado eso, es cuando ya podríamos mencionar. Como empecé comentando esta charla, la verdad es que cada grupo farmacológico se merece una charla. Medicamentos antirretrovirales es una charla, dentro de ellos hay que desmenuzar, reacciones alérgicas a antituberculosos pasa lo mismo, reacciones a AINES, he corrido un poco, pero quiero darles al alcance y les dejo compartido una ponencia que tuve en su momento. Entonces, es difícil decir si vamos a usar la segunda línea o no de determinada enfermedad o no. Capacitaciones en el hospital, bueno, gracias a esta tecnología y a estos medios podemos capacitarnos mutuamente, ¿no? Todos podemos aprender de todos. Ustedes posiblemente me te puedan transmitir casos, si lo necesitan, lo condicionan, pueden solicitarlo y yo perfectamente podré ampliar sus conocimientos o poder dar mis opiniones o sugerencias que se puedan hacer de manera, sobre todo a la distancia, es lo que nos preocupa a los centros de salud que están fuera de Lima. ¿No? Si son centros de salud en Lima metropolitana o Lima cercana, pueden derivar a sus pacientes sin ningún tipo de problema. Respecto a la diferenciación de vasculitis de pequeños vasos, los medicamentos pueden generar, como mencioné, desde un lupus, vasculitis, por autoinmunidad, por un mecanismo de autoinmunidad, los fármacos, no por un mecanismo propiamente como lo querramos denominar alérgico, pero sí por un mecanismo de autoinmunidad si se puede hacer. ¿Cómo diferenciarlos? No necesariamente, es imposible diferenciar una, digamos, si me dicen de vasculitis de pequeño vaso, entiendo que con las de grandes vasos, pues el estudio habitual que se hace para vasculitis. Luego, diferenciar si el medicamento A o B o C generó la vasculitis tal, pues en este caso la vasculitis sí, sobre todo, se va a hacer mediante biopsia y mediante provocaciones. Respecto a los hospitales del Ministerio de Salud, consulta de alergia, solo la tenemos aquí, en el Hospital Cayetano Heredia. En el Hospital del Niño valoran, desde luego, solo niños, no ven adultos. Me parece que sí realizan estudios en medicamentos de provocaciones orales en niños. Pero tanto en niños y adultos, quitando el Hospital del Niño, el único hospital que hacemos estas pruebas es aquí en el Hospital Cayetano Heredia. Ya hemos desensibilizado pacientes a aspirina, ahora justamente estamos con un paciente con VIH con desensibilización al cotrimoxazol. Hemos tenido otro paciente también que necesitó un curso para una osteomielitis con un antibiótico que se tuvo que hacer solamente para que recibiese el tratamiento.
Sí, es posible, ¿no? Cuando muchas veces los diferentes médicos dicen, es que este es el medicamento y este es el medicamento, pues hay que sensibilizarlo. No tenemos más preguntas, quedo atenta a cualquier comentario, les dejo mi correo para estar atento a ustedes. Hasta luego. Gobierno del Perú. El Perú primero.